Y es lunes y hay que iniciar con buena música. Y directamente desde Caracas, desde Venezuela, tenemos a Beto Fofo Arrabayana. Chicos, bienvenidos. Es un placer tenerlos aquí en el Magazine del Heraldo. ¡Bravo! Bienvenidos. Gracias. Oye, aparte me encantó porque llegaron con una pregunta para nosotros. ¿Qué es Heraldo? Y yo así. Y me contestó inmediatamente. Contestó muy bien. Sí. Si ustedes saben, platíquenos en redes sociales si saben la historia de qué es Heraldo. Exactamente. ¿No? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Qué cargo? ¿Qué hacía el cargo del Heraldo? Oigan, chicos, digamos que empiezan con, o que están haciendo tour internacional, y entre ellos nos toca Monterrey, Ciudad de México, Aguascalientes, así que cuéntanos un poquito cómo va a estar todo esto que van a estar mostrando su interpretación musical en todos lados. Sí, bueno, venimos de un ciclo de ya un poco más de 2 años promocionando lo que fue nuestro tercer disco, Trippy Caribbean. Y estamos ahorita como en esta etapa de cierre, ¿no? De como este proyecto que bueno, ya llegó, digamos, al fin de su ciclo de vida, y estamos aquí muy emocionados de estar en México. Estos conciertos que tenemos ahora en septiembre para nosotros son muy especiales porque representan para la banda, en verdad, nuestra introducción a México, ¿no? Como que habíamos tenido muchos acercamientos con el país, un par de acercamientos con el país en años anteriores, pero nunca de manera formal un concierto de Arrabayana como estamos planteando ahora. Y bueno, estamos aquí emocionadísimos, además trabajando desde Ciudad de México estos meses, produciendo lo que va a ser el material nuevo de la banda. Entonces sí es como un momento bien interesante para nosotros como personas, como músicos. Oigan, ustedes han definido su sonido como trippy pop. ¿Qué es exactamente el trippy pop? Y a ver si este nuevo disco en el que están trabajando va a sonar a eso también. Es como viaje psicodélico, ¿no? Me lo imagino un poco. Sí. A ver, eso fue como una forma de nosotros comunicarnos con los medios y decirles algo, ¿no? Pero básicamente lo que nosotros hacemos es una fusión de ritmos diferentes, muy influenciados por ritmos caribeños mezclados con anglosajones, ¿no? Entonces, sí ha estado dentro de nuestra música como este elemento del viaje, como música popular para viajar, así lo definimos. Para, ¿no? Viajar mentalmente. Para viajar física, sí, para viajar espiritualmente. De todo tipo de viajes. Y platíquenos acerca de Sádico. Ah, bueno, Sádico es el nuevo sencillo que nosotros estamos promocionando ahora mismo. Es una canción que, un experimento que hicimos con sonidos de notificación de teléfono, y habla un poquito de como que de esta nueva realidad que estamos viviendo nosotros como sociedad, de que, bueno, estamos como confundidos entre la realidad y la realidad digital, ¿no? Pero ¿qué es real? En el viaje de lunes, ¿qué es real? Dime, ¿esto es real? ¿O estamos en un mundo digital? Bueno, por ahí va un poquito la temática de la canción, ¿no? Es como, de hecho, no es nada como muy profundo, no es el típico conflicto este del tema de los likes, claro, de las parejas y realmente qué significa un like, ¿no? Nuestra idea era como musicalizar ese conflicto que vivimos, porque realmente sí nos está, por lo menos nosotros que estamos dentro de la opinión pública, a veces pasa que uno dice, bueno, ¿qué tan verdad, ¿no?, son las cosas que uno está viendo todos los días en las redes sociales. Claro, ¿no? Es que ahora también los likes hasta te consiguen algún tipo de trabajo. Claro. Entonces ahí entra, creo, el conflicto, ¿no? Te da trabajo, te da un ingreso económico. Entonces creo que ahí entra el conflicto. Ahora, el problema es cuando a lo mejor personas no saben utilizar bien las redes sociales, ¿no? Y entonces creen que ellos valen los likes. Entonces ahí está el tema, ¿no? A ver, vamos por ahí, justo Elsa, fíjate. A ver, dos preguntas. Una es, ¿qué les parece este tema de que Instagram justamente va a quitar la visualización de likes, ¿no? De que nadie más lo va a poder ver más que tú. Y dos, ¿a ustedes este tema de los likes les ha causado conflicto con sus chicas en algún momento? Ya sabes, ¿por qué le diste like a esta chava? A ver. Bueno, la canción habla de eso. Literal. ¿Pero les conflicto ha pasado? Sí, por supuesto. A ver, cuéntanos. Bueno, claro, cuéntanos la historia. No, sí. Echa la confesión. A ver, es que eso es lo que intentamos plantearnos, y también cuando escribimos la canción y la produjimos fue como,
ok, cuando salgamos a dar entrevistas, de esto es lo que vamos a hablar, ¿no? Que es como este tema de bueno, ¿qué es lo que realmente significa, ¿no? Un like, y creo que el ser humano no lo tiene claro, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos estado fuera del tema de las relaciones? Porque claro que hemos tenido esos conflictos, porque yo siento que como sociedad estamos entendiéndonos con esta evolución tan rápida de la tecnología. Pero en realidad no es solamente eso, en realidad también está este tema de tienes una amiga que tiene un problema con el esposo o con el novio y te llama llorando y a la media hora monta una foto con la persona y tú dices, wow, ¿pero qué pasó? ¿No? Sí, entonces claro. No se trata solamente de un tema de pareja. Paso sino de estar soltera, ¿cuál es tu realidad? Es complicado, casada, ¿no? A nosotros como bandas también, nosotros tenemos amigos que tienen bandas que dicen, no, estamos a punto de separarnos, qué conflicto, y a la media hora montan una foto. Todos juntos, como hermanos. No, entonces, oye, pero le estás dando rodeo. O sea, ¿qué inspiró esta canción? ¿Qué les pasó? A mí me pasó que tuve un problema. A ver. Tuve un problema con mi esposa. De, ¿por qué? ¿Qué hiciste? Porque le di like a una persona. ¿A quién? Ajá. No, estaba en bikini. No, porque estaba famoso. En bikini, sí, estaba en bikini. Ah, ya sabía. Y estábamos nosotros de gira por Lyon, por cierto. Por Francia. También allá, pues, ¿cómo no hacerlo? Ok, está bien, ya. Te entiendo. No, pero la chava era de Colombia. Y apareció, ¿cómo se llama? Aparecía yo ahí de primero. Entonces, bueno, me escribió y ahí se me ocurrió el coro. Esa es una mala pata. Que tu nombre salga primero. Oye, ¿y aprendiste la lección? Ahora ya no lo haces. No, sí. A ver. Ahora las veo, pero no les doy like. ¿Ves? Eso es peor. Ahora tengo otra cuenta donde puedo dar like. ¿Qué opinas? ¿Es peor? Es que a mí todo me... O sea, yo en verdad no he tenido problemas de ese tipo de suerte, como que la dinámica con mi pareja. Sí, y tampoco estoy como en ese plan tanto, pues me parece, no me estimula tanto, pero me parece una tontería toda la discusión. O sea, un tema es que estés en un plan de mensaje directo y un tema ya ahí un poco en otro plan. Pero es una tontería. O sea, a mí no me molestaría que mi esposa... Le di unos likes, no sé. A mí tampoco, a mí no. A ti no, de verdad no. Hacía un chavo buenísimo acá. Sí, pero a ver, o sea, si le fluyó, ya está. O sea, ¿qué vas a hacer? Como que es peor que no lo haga y que lo piense. Que te mienta y que en verdad salga con gente. Estamos en un convencionalismo. Las comunidades son para eso, para poner like. Subes foto para que te pongan like y tú buscas que te pongan like también una foto. ¿Tú no has tenido problemas con eso, Sí, claro que sí, pero es que yo lo que veo, si Majo, si tú, quien sea, sube una foto para que la gente le ponga like. Sí. También, y viceversa, si tú ves una foto es para eso. Entonces, pues si lo estás siguiendo, lo lógico que les por pongas eso, like. Por eso entonces la pregunta de que qué opinan de que vayan a quitar los likes, entonces ya no va a haber problema. Bueno, a mí me parece yo no que sabía está bien desde cierto punto de vista, porque también, o sea, por lo menos desde el punto de vista comercial, ya está, o sea, la aplicación está como un poco corrupta en ese sentido y se pueden comprar followers, se pueden comprar likes. Y siento que esto es una manera de la plataforma como para curar un poco toda esta situación que en verdad no es justo. Por ejemplo, del punto de vista del artista, hay muchos artistas, sobre todo independientes o incluso que no, que han trabajado muy duro por tener una base de datos orgánica, claro, real, sí. Y de repente llega esta gente con un super presupuesto. Con millones. Que al final yo siento que todas esas tonterías, gimmicks de mercadeo, al final no le suman porque no es real, ¿no? No, claro. No tienes en verdad un ¿pero un qué es grupo lo que va a pasar? ¿Van a quitar los likes? Es que no me he enterado. Ajá, la foto es que ahorita dice... ¿Va a salir una foto ya? Es un analytic personal del dueño de la cuenta y ya y tú no puedes nada. Mostrarle. Sí, no, comentario, no supongo, pero no va a decir no te va a aparecer personas. Cuántos likes tiene una foto. Wow. Ajá, sí. Qué cambio. Wow. Vas a tener que cambiar la se canción. Va a ser difícil, sí, ¿no? Ahí. Entonces, si ¿sí han tenido spam digital ustedes por estos sádicos, ¿no? Spam digital. Sí, no, además, también tiene que ver mucho, o sea, la mayoría de las canciones de la banda tocan temas muy cotidianos y de experiencias personales y de cosas que observamos, que observa Beto, que escribe la mayoría de las letras. Y esto tiene mucho más que ver con eso que con experiencias, okay, de que tuvimos un super rollo. Es lo que observan, lo que es está. Como, es algo que nos llama muchísimo la atención. Okay. Esta ilusión de la que hablaba Beto, nosotros la vemos mucho en nuestro gremio, como deben verlo ustedes, como que uno sabe en tras cámara qué está pasando con estos proyectos y uno ve lo que te están vendiendo por Instagram y es curioso, sí, ¿no? Como que uno pensaría que lo
lo que más beneficia un proyecto es ser honesto con tu público y tener, claro, esta conexión, pero inevitablemente en momentos determinados, quien sea se ve en una posición donde quizás estás como resaltando ciertas cosas, claro, embelleciendo, hiperbolizando algunas cosas, ¿no? Además, nos fuimos, acabamos de estrenar un video que nos fuimos como banda para Los Ángeles, entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Teníamos un presupuesto en un video y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Y dijimos, vámonos a Los Ángeles a vivirnos la vida de Instagram. Entonces nos fuimos como banda y armamos como toda esta película de las típicas poses como de Instagram que uno como que... De influencer, de Instagram. No tanto de, no tanto, no solamente de influencer, como... Sino de lo que se convive. Todo esto, ¿sabes? Como, okay, como... Nada en contra de los influencers, más bien era como hasta como esta sátira de cómo nosotros mismos nos estamos constantemente editando, ¿no? Que creo que creo que de ahí va la cosa, ¿no? Es como que es lo que realmente muestra, es como nosotros vamos de gira, ¿no? Y las fotos que nosotros tomamos en nuestra gira y las que publicamos son las que realmente reflejan lo que nosotros estamos viviendo, no sé. Entonces, un poquito este viaje para Los Ángeles fue como, vamos a reforzar un poquito esto y hagamos todas estas poses. Entonces fue como, nos reímos bastante. Pero está buena la reflexión. Está muy padre. Oiga, hablando de reflexión, hablan de cotidianidad, hablan de cómo viven la vida. Y no puedo dejar tocar eso porque creo que lo que está pasando en Venezuela es algo bien importante y es algo que está moviendo a todos los artistas y está moviendo generalmente a todo el mundo. Ustedes desde la música, ¿qué hacen? ¿Cómo apoyan? ¿Cómo viven el movimiento social que está viviendo Venezuela? Bueno, el movimiento tiene ya 20 años, ¿no? Entonces, de alguna forma, uno siente como cierta frustración porque no es un movimiento que tuvo de pronto a nivel artístico el éxito que tuvo ahorita Puerto Rico con una problemática política que tuvieron, ¿no? Estamos hablando de una dictadura bastante seria, ¿no? No, claro, por eso lo menciono, porque sí es importante ustedes como voces importantes de la música de venezolanos que tengan, o sea, que sí haya una postura y que sí haya algo que se hace en todos los días, y lo decimos desde Mexicanos que también apoyamos desde donde podemos. Sí, pues. Bueno, nosotros infinidad de cosas nos hemos hecho por Venezuela y siempre hemos sido como un proyecto que ha hablado como bien de frente en contra de las cosas en las que no estamos de acuerdo. Sinceramente, a mí me pasa ya después de toda nuestra carrera hablando de esto y viendo cómo hay ciertas contradicciones. Por ejemplo, desde el lado opositor, a veces uno como que uno se siente un poquito frustrado, pero sí, o sea, básicamente, te puedo decir, bro, yo siento que es muy triste lo que está pasando, que hay muchas cosas que se tienen que aprender, y que bueno, y que siempre iremos las cosas de frente como siempre las hemos pensado y como en todos nuestros conciertos de alguna forma se dicen, ¿no? Pero nada, hasta ahora te digo, la situación allá es como, unos dicen que hay una dictadura, que es un secuestro, pero entonces negocian con los secuestradores, pero entonces está el debate de si se debe negociar o no. Entonces está todo como muy en el aire, ¿no? Hoy sí, día está bien raro. Es un problema súper complicado, es difícil de explicar. Por ejemplo, yendo a tu pregunta, como de qué hace el gremio, ¿no? Nuestro gremio frente al problema, y es un ejemplo perfecto para tratar de entender este conflicto tan raro que lograron estas personas crear allá un ecosistema que se alimenta de no poder salir de ellos y se mantiene en el poder de esta manera. Por ejemplo, con el tema de los artistas pasó que durante mucho tiempo todo el mundo, cuando tú hablabas tras bastidores con cualquier proyecto y nadie estaba de acuerdo con el gobierno, pero de repente los veías ahí bien neutrales o bien en este plan, como que no querían tampoco perder oportunidades con cosas del gobierno. Entonces después llega otro proceso como en el que ya está como de moda estar en contra del gobierno, entonces todo el mundo cruza, o sea, todo el mundo senta postura, pero ya habían pasado 15 años de la locura. Sí, es como, claro, es como crearon un sistema en el que todo el mundo es víctima y cómplice. Creo que hay doble moral. Sí. Hay un poco de eso, pero tiene mucho que ver con lo astutos que fueron estas personas en crear un sistema del que nadie se pudiera escapar desde el principio. El control cambiario, por ejemplo, es un ejemplo perfecto. Ellos básicamente limitaron el acceso a la divisa
y crearon un sistema de corrupción en el que básicamente todo el país estaba obligado a participar, porque si no, no podía subsistir ni tu empresa, ni tu familia, ni nada. Entonces todo el mundo, el más opositor, el héroe de la oposición, todos tuvieron que... Eran parte de este tema de corrupción y del mercado negro de divisas, que son cosas técnicamente ilegales, ¿no? Sí, todas. Sí. A mí me pasa un poquito que es como... O sea, y esto ha sido, además en los últimos meses, es como... Sabemos que estas preguntas vienen, bueno, desde siempre hemos dicho que no estamos de acuerdo con lo que está pasando, nunca creímos en ese proceso, pero de alguna forma ya ha pasado tanto tiempo y se han dado golpes con la misma pared, toda la gente que espera un cambio, que es como que bueno, ya hay que empezar a replantearse, ¿no?, las cosas, y por eso ya tanta gente se ha ido de Venezuela. Entonces ahora te encuentras con una sociedad que tiene también a un montón de gente que está aprendiendo de estos errores y que creo que como todo, nadie aprende con lo ajeno, ¿no? Sino, sí, chico, sí, lo mencionaba, tocando... porque los escucho honestos y escucho honestidad en su música. Entonces creo que sí era importante tocarlo, porque no solamente es el hecho de que divertirnos con la música, de vender, que podría parecer eso, ¿no? Si hay un contexto, lo vi en sus conciertos, por eso no quería... Sí, justo eso, es muy especial la forma, es muy especial la forma en la que hablan y que son honestos, como dice Palo, no solamente como personas que están aquí, que nos acabamos de conocer, sino también como artistas, así que bienvenidos. Oigan, qué padre que estuvieron aquí. Y justo para despedirnos, para la gente que no está muy ubicada con su música, ¿cuáles serían las 5 canciones básicas de Rawayana? Wow, yo creo que las canciones, o sea, si ustedes se meten en Google, van a aparecer las 5. No, pero recomiendo las 5. Recomiendo las 5. No, si ya no me acuerdo cómo se llaman. Mira, la que más tiene como que plays es una que se llama Sin Ti, que es un cover que nosotros hicimos, lo grabamos aquí en México con Willy de Cultura Profética, Enciclopedia y La Vida Bohem, que son dos proyectos grandes en Venezuela, que aquí lo pusieron hasta en el metro y de repente nos mandaban fotos desde el estadio. ¿De qué estadio era? Del UNAM. Del UNAM. Ajá, universitario. Qué padre. Sí. Y después hay otro que se llama High, que es con Apache, un rapero venezolano que también tiene como unos millones ahí. Y bueno, y Sádico está ahorita rodando bastante bien. Bueno, aquí escucharon, creo que la gente no entendía quiénes éramos, pero la escuchaban bastante. Sí, como una balada que hicimos en 2012. Y tuvimos la suerte de que Natalia Lafourcade participara en el tema. Wow, y aquí cool. Como que le agarraron súper cariño. Muy bien. Oigan, fechas. Les falta una. Espera, le falta una. Sí, no tengo una. Sádico. Véngase. Véngase también es otra canción. ¿A dónde vamos? Okay. Vámonos. Por unas arepas, vamos. A las fechas. Bueno, las fechas son en septiembre, desde el 18 de septiembre, de 18, 19, 20 y 21. El 21 cerramos aquí en el Plaza Condesa y todas las demás, no me acuerdo cuál es cuál, pero chequen en rawayana.com, que ahí está todo. Sí, redes, vamos a buscarlo, ¿verdad? Sí, claro, de lo que nos vamos rawayana.com. Ahí está la dirección, no hay pretexto, entren ahí a ver todas sus próximas presentaciones. Ahí, mira, ahí está. Ahí está. 18 Monterrey, 19 Guadalajara, 20 Guanajuato y 21 Ciudad de México. Ahí está. Venga. Buenísimo. Perfecto. Pues, oigan, chicos, ¿les gusta el cine? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál película esperan ver próximamente? ¿Se les antoja? Once Upon a Time in Hollywood.